Buenas noches y bienvenidos de nuevo un miércoles más a su cita semanal con el programa de cerca de Alaurín Televisión. Hoy tenemos como invitado a un alaurino. No sé si todos ustedes le conocen, pero vamos a intentar en los próximos minutos conocerle un poco más. Él tuvo la suerte de compartir su niñez con un ilustre que vivió entre nosotros, con Gerald Brennan. Me estoy refiriendo a Carlos Pranger. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Alejo. Encantado de saludarte. Muchas gracias por venir a la cita de Gracias Alaurín. a ti por invitarme. He visto que al entrar, y perdóname que te tutee, Tutéame, por favor. al entrar te has fijado en el decorado del plato. ¿Te ha gustado? Sí. Para mí es, bueno, solo el recorrido en coche para llegar hasta aquí ya me ha dejado absolutamente sorprendido. Porque, como has dicho bien, yo nací en Alhaurín, pero poco tiene que ver el Alhaurín que yo recuerdo con el que tenéis ahora, ¿no? Y eso, lo que tengáis una televisión aquí arriba, ya es un hecho para mí de lo más sorprendente. Y del de mayo tenemos radio también. Increíble, increíble. Carlos, ¿qué recuerdos tienes de Alaurín? Yo vivía en una casa un poco apartada del pueblo, una casa de campo, en la Cañada de la Paloma, que era la casa de Gerald Brennan. Y los recuerdos que tengo van aflorando poco a poco, sobre todo con el trabajo de recuperación del legado inédito de Gerald, ¿no? Y tengo unos recuerdos muy felices, muy, muy, muy felices, ¿no? De mi guardería con las monjas en el pueblo, con mis caminatas por la sierra, el bajar al mercado todas las semanas, en fin, bueno, son muchísimos y muy ricos. Si yo te pido que pienses en Gerald Brennan, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza de él? Un hombre muy alto y muy delgado. ¿Recuerdas su voz? Sí. ¿Cómo era? ¿La puedes definir? Es una voz, no es grave, tampoco es aguda, es una cosa intermedia. Lo que sí recuerdo mucho es su acento cuando hablaba castellano. Tiene un acento inglés muy, muy especial, muy, 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 muy marcado. Hablaba muy bien, pero tenía un deje, yo creo que bastante especial. ¿Cuál es la relación que tiene tu familia, que tienes tú con Gerald Brennan? Es muy especial. Mi madre, Linda Nicholson, que falleció hace 2 años, entró a trabajar para él en 1968, al poco de la muerte de la esposa de Gerald Brennan, Game Woolsey, la poetisa norteamericana. Y a partir de entonces se forjó una relación prácticamente de familia, ¿no? Nosotros nos encargamos de cuidarlo durante los últimos años de su vida, ¿no? Él fallece, si no recuerdo mal, el 19 de enero del 87. Del 87, con 92 años. ¿Te consideras un privilegiado por haber estado cerca de él? Hubo momentos en mi vida que no realmente, en fin, uno es un adolescente, un niño, no eres consciente de muchas veces de lo que tienes alrededor. Y es con los años y con la madurez cuando te das cuenta de lo privilegiado que he sido al compartir esos años con una figura de ese calibre. El año pasado, cuando viniste, creo que por primera vez, a la entrega de premio Gerald Brennan, que se da aquí en Alaurín, contaste una anécdota. Yo por lo menos recuerdo haber visto ese vídeo y haberlo. Brennan es la primera persona que te arranca a ti una sonrisa como niña. Imitando un búho, como siendo Evidentemente un bebé. eso te lo cuentan, ¿no? Eso me lo cuenta mi madre. Sí. Y además creo que está recogido en la biografía de Brennan, en la parte final. Claro, cuando te cuentan ese tipo de cosas, pues indagas y te impulsa a seguir investigando y a que te cuenten cosas, ¿no? Yo, desgraciadamente, mi madre ya falleció y creo que se me han quedado bastantes cosas en el tintero, pero bueno, ¿Qué poquito a te poco. contaba ella de Gerald Brennan? Ella tenía un cariño inmenso, era una figura paterna. Él la adoptó desde un principio. Mi madre era una persona con un talento creativo muy grande y eso a su vez conllevaba una debilidad física también muy, muy grande. Brennan siempre decía que Linda, pues, vaticinó que moriría joven y murió joven, ¿no? Y tuvieron una relación prácticamente paterno-filial. ¿A qué edad eres tú consciente de que de la importancia de Gerald Brennan como escritor? Yo creo que alrededor de los 15 años fue cuando yo realmente cogí un libro de Brennan y lo leí de arriba abajo, que fue El laberinto español. Cuando yo leí esa obra, me quedé absolutamente patidifuso y también
siendo consciente de que se abría ante mí un universo nuevo. ¿Qué pasa a partir de entonces? ¿Te da por investigar con su obra? Empiezo a hablar con mi madre, empiezo a comentar, sigo leyendo el resto de sus libros y mi madre un día me permite acceder al archivo de Brennan, que nos legó a su muerte, y a su correspondencia, a sus poesías, ensayos, un sinfín de papeles, de fotografías, y me dije, esto creo que puedo hacer una buena labor con ello. ¿Era muy amplio o es muy amplio ese archivo? Debería ser más amplio. Es una parte del Archivo General de Brennan, que me parece que alrededor de los años 70 vendió el 70% a una universidad norteamericana. Y esto es lo que queda, los restos, ¿no? Que aunque sean restos, todavía tienen valor y tienen enjundia, ¿no? Quedan muchas cosas por descubrir de Gerald Brennan, de su obra. Brennan es un universo inabarcable. Conforme te vas metiendo en su vida y en su obra, vas descubriendo nuevas cosas y vas tirando del hilo. Por ejemplo, hace poco Galaxia Gutenberg ha publicado un libro de Paul Wolf sobre artículos. Y hay uno que le dedica a una visita que le hace a Brennan en Churriana, ¿no? Eso nadie lo sabía. Entonces vas tirando del hilo y vas descubriendo un montón de cosas nuevas. Tú lo has definido como escritor versátil y hombre de mil caras. ¿A eso te refieres? ¿A que universo inabarcable? Brennan fue mucho Brennan a lo largo de su vida. Fue saltando de uno a otro. Y es muy difícil encasillarlo en uno. Son tantas facetas, tantas vertientes, tantos matices. Él mismo siempre decía que vivía en una contradicción continua. Era un hombre contradictorio. De esas mil caras que tenía, o de que eran muchos Brennan dentro de una persona, tú que tienes la suerte de conocer gran parte, si no todos, de esas caras, ¿cuál te parece la más interesante? Me gusta mucho la parte más sentimental y me gusta muchísimo el vínculo que tuvo con España. Fue a raíz de la Guerra Civil cuando él descubrió su verdadera faceta de escritor y fue a partir del dolor que sintió al ver a sus vecinos matándose entre sí. Entonces esa faceta, ese romanticismo, ese dolor que sentía por ver cómo se vertía la sangre en España y que le hizo ponerse a escribir y realmente encontrar un tema literario, ¿no? Y esa parte a mí me fascina. ¿Le influyó tanto la Guerra Civil Española? Capital en su vida. Si la Guerra Civil Española no hubiera sido el Gerald Brennan que conocemos. Es evidente que sí, perdón, la pregunta era un poco una tontería, ¿no? Pero me refería a que le influye tanto la Guerra Civil Española, pero sin embargo, no sé si la Primera Guerra Mundial, donde él es soldado, es curioso. Es curioso. En los diarios sobre Dora Carrington menciona un poco el tema. La Primera Guerra Mundial, aunque él participó activamente. Una guerra muy dura, además. Sí, durísima. La primera guerra guerra de trinchera, desarrollo armamentístico tremendo, una generación entera enterrada. Pero Brennan es extraño porque esa guerra muchas veces parece una obra de teatro. Guarda mucha distancia con esa guerra. Es increíble que una persona con su sensibilidad, y ya te digo, la guerra civil lo desgarró por dentro, que en la Primera Guerra Mundial no llegase a sentir ese horror. Incluso hay escritos suyos que justifica la guerra. Dice que los soldados en una guerra no matan con odio, son profesionales. En fin, por eso te digo que es un hombre muy contradictorio. Son diferentes facetas y ideas y formas de ver el mundo que va desarrollando a lo largo de su vida. Uh-huh. La semana pasada, vamos a hablar de este libro que pueden estar viendo los televidentes, estuviste en Alhaurín el Grande, presentando esta obra. Es Gerald Brennan, Diarios sobre Dora Carrington y otros escritos, 1925-1932. ¿Qué te ha motivado a publicarlo? ¿Y cómo se publica? ¿Cómo se consigue publicar este libro? Bueno, eso fue uno de los... Cuando yo entré por primera vez en ese archivo familiar, yo considero un archivo familiar, porque no solo hay cosas de Brennan, sino también está la de mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Fue uno de los primeros escritos que más me llamó la atención. Y al leer ese manuscrito, vi la película Carrington, donde aparece fugazmente un escritor inglés llamado Gerald Brennan que mantiene una relación, un romance con la pintora y que de repente se marcha a España, ¿no? Entonces consideré,
vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Y aquí lo que hay es una historia de amor trágica, una gran historia de amor. ¿Cómo la definirías? He dicho trágica, pero trágica, tormentosa. Sí, tormentosa, trágica, obra de teatro, impostura, celos, en fin, todo lo que puede, todos los ingredientes que caben en un culebrón. Cualquier telenovela, te voy a decir, sí, culebrón. Yo muchas veces lo comparo con Amar en tiempos revueltos. Una cosa de esta, ¿no? Yo creo que Amar en tiempos revueltos, yo no lo veo mucho ni lo sigo mucho, pero no le llega ni a la suela de los zapatos, ¿no? Y era por hacer un símil más popular, ¿no? Pero intrigas, círculos intelectuales en la Inglaterra de los años 20, Brennan se viene a España herido de amor porque la otra no le hace caso, pero y decide, ya no quiero saber más de ti, empiezan a intercambiarse cartas de 50, de 60 páginas, ella le manda un mechón de pelo, le manda trozos de pastel, ¿no? Te he mandado un pastel de zanahoria, está claro, el pastel de zanahoria llegaba hecho pues eso, un polvillo, ¿no? En fin, una cosa tremenda, ¿no? Vamos a ir ahora entrando un poco en esa historia que mantuvieron Brennan y Dora Carrington, pero me gustaría hablar de Alaurín. ¿Vienes mucho por Alaurín? Menos de lo que debería. Vamos a ver si a raíz de la publicación de este libro conseguimos eso, que Brennan vuelva a ocupar el sitio que merece, vamos a ver si podemos hacer algún proyecto juntos, porque yo además de trabajar en el tema de Brennan, trabajo en una editorial que se llama Confluencia, entonces vamos a ver si conseguimos confluir las instituciones, la fundación, el ayuntamiento, y vamos a ver si impulsamos un poquito y hacemos algo juntos, ¿no? Me gustaría hablar del premio de Relato Breve Gerald Brennan, que como sabes se da todos los años en Alaurín el Grande. Después de las ediciones que lleva, de los años que ya han pasado, de la cantidad de escritos que recibe el jurado año tras año, que además va en aumento, ¿podemos decir que es un premio internacionalmente consolidado? Sí, sin duda, sin duda. ¿Que está a la altura de, por ejemplo? De cualquier premio literario en este país. Era una trayectoria ya muy larga y por lo que se va viendo, se ve que los ganadores son escritores de una calidad soberbia. ¿Qué vamos a encontrar o a descubrir de Gerald Brennan en esta obra, en este libro? Pues muchas veces yo tuve cierta duda a la hora de publicarlo, porque, claro, es un diario íntimo. En la figura pública se tocan muchos entresijos de su vida privada, y muchas veces se da una imagen de Gerald Brennan que poco tiene que ver con el hispanista. Tenemos a un hombre herido de amor que muchas veces roza, entre otras cosas, el patetismo, ¿no? En fin, que hay que pensárselo antes de publicarlo, pero yo creo que aporta muchísimo al conocimiento de él, como persona. ¿Y qué inclinó la balanza que al final te decidieras a publicarlo? Pues el amor que siento hacia su figura y hacia su obra, ¿no? Y creo que complementa muy bien, por ejemplo, sus dos volúmenes autobiográficos, Una vida propia y Memoria personal. Creo que esta es la tercera pata del banco, aunque espero que haya otras. Porque hay más. Hay más. ¿Quién fue Dora Carrington? Dora Carrington fue una moderna, una mujer moderna. Hay que situarnos en los años 20 del siglo pasado. Sí, 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 sí. En aquellos tiempos una mujer moderna, Brennan, una de las cosas que más le fascinaba era que se permitía que le hiciesen el amor. Era una mujer pues que estaba un poco por encima y más avanzada de su tiempo, ¿no? ¿Influyó en Brennan de qué manera? Durante años fue una influencia tremenda e incluso una obsesión enfermiza. Te puedo decir incluso que marcó el resto de su vida sentimental. Carrington, aunque ella se suicidó y él intentó olvidarla, nunca la olvidó del todo. O sea que imagínate. ¿Influyó en su obra, en la obra de Brennan? Sí. ¿De qué manera? Sí. Sobre todo a la hora de que Brennan escriba sobre él mismo. Carrington fue fundamental que Brennan hiciese introspección y hablase del mismo y enfocase mucho de sus libros desde el punto de vista autobiográfico. Al sur de Granada, además de estudio etnológico, etcétera, etcétera, de costumbres populares, es un relato de Brennan sobre sí mismo. Al sur de Granada, que escribe en su etapa que está en las Alpujarras, en Yegen, que es cuando confluye además la época en la que
amores y desamores. Sí, está en plena tormenta sentimental. Se viene de allí para acá, vuelve a irse para allá en el año 25. Ella incluso va y lo visita. Hace una visita mítica al pueblo con Lytton Strachey y Ralph Partridge. Que son los otros dos que completan, completan el trío. Brennan era la cuarta pata de ese banco y una pata que no se adaptaba demasiado bien a ese trío, la verdad. ¿Estamos, por tanto, en una etapa compleja y oscura de la vida de Brennan? Compleja, oscura no creo. Oscura no. Yo creo que todos hemos pasado, o casi todos hemos pasado, por épocas de desamor y de patetismo y de, en fin, y de ser un poco llorones, ¿no? Porque Brennan hay veces que se pasa un poco de llorón, ¿no? Bonita forma de... Sí, es así, ¿no? En fin, el amor nos hace decir y hacer tonterías, ¿no? Háblame de la relación que mantienen durante esos años Brennan y Carrington. ¿Cómo es? Has dicho tormentosa antes. Contigo y ni sin ti. Es como un baile continuo. Estoy contigo, mantenemos una relación. Quedamos, pasamos un fin de semana juntos, nos peleamos, estamos meses sin hablarnos. Yo, en el caso de Carrington, te intento dar celos con este pintor, te intento dar celos con tu mejor amigo. Fíjate que la ruptura de la relación es una cosa tan estúpida como que Carrington le regala un traje usado de Lytton a Brennan. Y Brennan se coge un mosqueo tremendo porque él piensa que no es un segundo plato de nadie, ¿no? Entonces es un juego también, tiene algo de juego también. Pero tenemos a un Brennan que va detrás de una mujer de la que se enamora perdidamente, sí. De una mujer que ahora le deja, ahora no te dejo, sí. Y lo utiliza. Yo creo que en ciertas ocasiones Carrington juega con él. Pero también hay una componente que es que a Brennan le gusta sufrir. Le gusta sufrir por amor porque tiene una vena romántica muy, muy desarrollada, ¿no? Entonces es ese juego, ¿no? Ese juego que se establece entre ellos y con otros personajes que entran y salen, ¿no? Brennan siempre decía que una de las cosas que más le gustaban de Carrington eran las cartas que le escribía. ¿Por qué? Porque era capaz de integrar a todos esos personajes de su vida social y cultural, ¿no? Entraban, salían, venían, iban, hacían esto como satélite, ¿no? Como si te gravitaran todo el tiempo alrededor de ella. ¿Cómo eran esas cartas? Porque has dicho que algunas tenían 50 páginas, 60 sí, páginas. Sí, tremendas. Te comento antes lo del mechón de pelo, lo de los trozos de pastel, pues cualquier anécdota social, eran muy cotillas. Londres de aquella época, la gente era tremenda, ¿no? Ahora los programas del corazón no son nada, porque ahí sí que se repartía bien el cotilleo, ¿no? Vamos a hablar un poco de ese trío amoroso. Y Brennan, la cuarta pata de... ¿Quiénes son los personajes? Está Brennan por un lado, Dora Carrington por otro... Te voy a poner un poco en contexto. Brennan conoce a Carrington antes de haberla visto en persona. El mentor, John, le menciona la existencia la de esta guerra mujer. Mundial. Sí, Brennan estaba en las trincheras, le menciona en un permiso le menciona la existencia de esta mujer moderna, que estudia en una escuela de arte, que es una pintora de talento... Y que se deja hacer el amor. Y se deja hacer el amor. Claro, Brennan, pues inmediatamente se le incendia la imaginación, empieza ya a fabular y a conformarse una imagen idílica de ella. Perdona, Carlos, ¿esa imagen idílica que él se hace le ayuda a sobrevivir en la Primera Guerra Mundial? Yo creo que en cierta manera eso puede influir en esa creación o en ese Brennan que se parapeta detrás de una obra de teatro, esa distancia que le pone a los hechos que tiene a su alrededor. Y Carrington, ahí has estado muy bien, creo que influyó muchísimo en darle también una razón a la que aferrarse o algo a lo que aferrarse, ¿no? Entre tanta muerte y tanta destrucción y tanto olor a gas y tanta desgracia, ¿no? Entonces, cuando se encuentra con ella, o sea, que muchas veces la imaginación y la realidad no convergen. Pero en este caso sí, para Brennan sí. ¿Cómo fue ese primer encuentro? A primera vista. Nada más verla ya quedó absolutamente fascinado por su figura, ¿no? ¿Qué pasó? Esa primera vez que se vieron, Carrington venía con el mejor amigo de Brennan, Ralph o Rafe en inglés, que era famoso galán de la época, un hombre guapísimo, que
tenía todas las mujeres a sus pies, ¿no? Entonces, claro, ya ahí ya empezó a torcerse la historia. Pero es que vamos más allá. Carrington, el gran amor de Carrington era Lytton Strachey, que era homosexual, además famoso homosexual de la época, y en fin, que no mujeres para nada. Se va complicando la cosa. Se va complicando la cosa. ¿Qué pasa? Que Carrington está tan fascinada con Lytton que se va a vivir con Lytton y se casa con Ralph. ¿Por qué? Porque Lytton quería tener a Ralph cerca. Porque Ralph era un hombre muy... Se va a vivir con Lytton, que es el homosexual, pero se casa con Ralph. Se casa con Ralph y viven los tres juntos. Ajá. O sea que esa época daba para ese tipo de familia. Porque Dora está enamorada de Lytton, Lytton le gusta tener a Ralph, claro, que es el otro hombre cerca, claro, y Ralph supongo que querría a Dora como mujer. Y luego estaba Brennan, que entraba y salía, que se disgustaba, que tenía celos, que le daban ataques, en fin, neurótico. O sea que imagínate el panorama, ¿no? Entraba y salía, pero en esa relación de entrar y salir en la vida de Dora, ¿cómo le aceptan los otros dos personajes, Ralph y Lytton? Ralph fue uno de los mejores amigos de Brennan y la relación siempre fue buena y cordial, aunque tuvieron sus diferencias. Con Lytton también hubo buena relación, pero como te he dicho antes, Brennan entraba en estados muchas veces neuróticos y, por ejemplo, hubo un momento que la cosa se puso tan tensa que Lytton le vetó la entrada a su casa. Entonces se ponía, en fin, la cosa bastante complicada. Pero luego todo volvía a su cauce. Sí, siempre acaba volviendo a su cauce. Ten en cuenta que era un mundo muy social. Si te peleabas con alguien tarde o temprano, te encontrabas en una fiesta o en algún evento y te medio arreglabas, ¿no? Y volvían las cosas un poquito a su cauce. ¿Este círculo, o este triángulo, o llámalo como quieras, durante cuánto tiempo se mantiene? Estamos años 20, primero de los años 20... ¿Hasta finales de los años 20? ¿Una década? Algo sí, más. Bueno, sí, hasta finales de los 20, que es cuando ya realmente sí Brennan y Carrington rompen definitivamente, aunque la relación es cordial, pero tal, Lytton se muere y ya Carrington se suicida al poco y ya Ralph morirá algunos años después ya de una enfermedad, ¿no? Que se puede decir que a finales de los 20 es cuando... ¿Se convirtió en una droga, Dora Carrington, para... Yo a Brennan muchas veces lo he comparado con un adicto a la morfina. Intentaba desintoxicarse, pero nunca podía, ¿no? ¿Y cómo se pasaba ese síndrome de abstinencia? ¿O no lo pasaba? Una de las cosas que hacía era viajar y venirse a España, ¿no? Pero claro, cuando empezaban a intercambiarse cartas, pues recaía otra vez, una y otra vez, ¿no? Se desintoxicaba, entre comillas, quitándose de en medio. Quitándose de en medio. Uh-huh. Cambiando de contexto, ¿no? Es una de las cosas que dicen que son muy útiles en las terapias de desintoxicación. Pero ¿y qué es lo que le hacía volver? ¿Las cartas, el recuerdo? Las cartas que desataban esos recuerdos y era como una recaída y decía, bueno, voy a volver a Inglaterra a ver si ahora la cosa va a cambiar, a ver si ella ahora realmente quiere algo conmigo en serio, si me va a hacer caso, etcétera, etcétera. Era una especie de círculo vicioso. ¿Podía haber maltrato psicológico por parte de Dora hacia Brennan? Puede sonar muy fuerte. Yo, más que maltrato, muchas veces creo que cierto utilizaba técnicas de lavado de cerebro, que te doy una de cal y otra de arena. Entonces así voy jugando contigo, una de cal y una de arena, no sabes cómo voy a reaccionar y acabas entrando dentro de mi juego, ¿no? ¿Cuándo se produce la ruptura definitiva? ¿Lo hemos fechado en el año 28, finales de los años 20? Es a finales de los años 20 y es a raíz del episodio del traje del Lytton, ¿no? Y ya sí, eso ya se puede decir que fue una ruptura definitiva. Brennan conoce a su primera esposa, que es Gamet Woolsey, y ya emprende otra vida. Ese episodio del traje supongo que no sería el detonante, o bueno, fue el detonante, pero venía con mucho más equipaje, ¿no? Hombre, venía con un equipaje bien cargado de muchos años de lucho, entre comillas. ¿Puedes poner algún ejemplo de algún desafecto que le hiciera o de algún, no sé, Carrington? Carrington, que además de ser una persona muy moderna, lo era moderna para todo y tenía ciertas tendencias lésbicas. Entonces le restregaba a Brennan, por ejemplo, a alguna de sus amantes, ¿no? Y era como, mira, tú no eres lo suficientemente bueno, así que me tengo que buscar amantes entre mujeres. Creo que además, y creo que le dolió sobremanera a Brennan,
en una carta, creo que es, le recuerda Dora Carrington le recuerda a Brennan que cada vez se está pareciendo más a su padre, un militar estricto que no aceptaba que su hijo, Gerald Brennan, fuera Ten en escritor. cuenta que Brennan, una de las primeras, una de sus características principales, o las que más se mencionan, es la rebeldía que ejerció hacia sus padres, ¿no? Hacia la sociedad que representaban sus padres, ¿no? Y entonces él, un elemento de su conversación era despotricar de su padre, de su forma de ser, de cómo trataba tan mal a su madre, de cómo solo pensaba en el dinero, de cómo solo pensaba en la posición social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Carrington ahí sabe dónde darle a Brennan en un punto débil, ¿no? El decirle que se parece a su padre, que es contra lo que él siempre ha dicho que ha luchado, pues es guerra psicológica de la dura. Brennan conoce a la que sería luego su esposa. ¿Podemos decir que esa mujer le salva? Yo creo que lo que hace Gamel es darle tranquilidad. Lo saca un poco de este Paz, círculo, paz, sosiego. sosiego, ya se instalan definitivamente en España y ya empieza a aflorar el Brennan que más tarde se convertiría en el Brennan escritor, ¿no? ¿Cómo encaja Gerald Brennan el suicidio de Doran Carrington? Mal, mal. Incluso yo creo que a veces puedo llegar un poco a sentir culpable. A lo mejor yo creo que pensaría que a lo mejor debería haber estado ahí o haber estado más atento. Y le pasó lo mismo a Ralph. No, no, ellos siempre dijeron que no vigilaron lo suficiente a Dora después de la muerte de Leighton Strange. No fue inmediatamente, o Fue al sí, poco, al lo poco. intentó, no me acuerdo exactamente, a los 2 días, encerrándose en un garaje con un tubo de escape, ¿vale? Arrancando el coche. Y ahí la rescataron a tiempo. Pero dejaron una escopeta en el salón de la casa. Y Carrington, pues, en uno de sus arranques, se quitó la vida. ¿Consiguió Gerald Brennan? Me han dicho que no al principio de esta entrevista. Estamos terminando, pero me gustaría retomar eso que me han dicho. ¿Consiguió Gerald Brennan olvidar a Dora Carrington a lo largo de su vida? Larga vida, por cierto. Nunca. Nunca, siempre estuvo ahí. Y yo creo que condicionó mucho de su vida sentimental posterior. Sus relaciones con las mujeres nunca fueron iguales. Y es una especie de fantasma que siempre estuvo ahí. Supongo que es un joven de 10, 12, 15 años, no se lo contó, ¿no? Eso que me estás diciendo que sí que lo aceptó, No, a lo mí sabe. nunca. Yo, esto son cosas que yo he ido indagando y averiguando con los años, ¿no? No, esto a mí no tenía nada. Brennan conmigo, básicamente, de lo que hablábamos era de flores, porque era un aficionado tremendo a la botánica, o de dinosaurios, o de costumbres de los indígenas de una isla perdida en el Es una Pacífico, ¿no? conclusión a la que llega después de estudiarle durante Claro, tantos años. todo esto uno lo vas averiguando con el tiempo, con el trabajo, ¿no? Y sobre todo leyendo muchísima de su correspondencia. Los escritores antiguamente, porque hoy ya con el email eso ha cambiado, ¿no? Pero antiguamente donde realmente se desnudaban era en la correspondencia, porque eran 2, 3 horas diarias de escribir y contestar cartas. Todo esto de lo que hemos hablado ha sido de una forma muy rápida. Y más, supongo, lo podemos encontrar Está todo ahí. en este libro. Está todo ahí. ¿El próximo proyecto para cuándo? Pues es para el año que viene y yo espero sumarla, como he dicho antes, los esfuerzos de la Fundación Gerald Brennan, del Ayuntamiento de Laurín, y queremos publicar la poesía completa de Gerald Brennan, que empezó como poeta. Cierto, cierto. ¿Le veremos en la próxima entrega de premio? Pues Carlos Pranger, ha sido un placer. Muchas gracias por hablarnos de esta figura que tenemos aquí presente Ahí está. en el plató de cerca. Y esta es tu casa, cuando tú quieras. Vamos, tú eres más del pueblo que yo soy nacido en Madrid, tú eres nacido en Alhambra el Grande. Bienvenido y por favor, prodígate más entre nosotros. Muchísimas gracias y me siento muchas veces una especie de exiliado y siempre encantado de volver. Muchísimas gracias, A Carlos. ti. Yo les espero a todos ustedes el próximo miércoles con nuevos invitados en Alaurín Televisión en el programa De Cerca. Hasta entonces, muchas gracias.